expectativa y para todo el mundo. Seguimos en este gran recorrido hacia Asua. Y si nos damos cuenta, estamos precisamente, miren qué belleza, miren qué paisaje. Estamos en Palmar de Ocoa, ya casi a unos 45 minutos de Asua, donde llegaremos y terminaremos nuestra misión para distribuir la comida y la ropa y las cosas que llevamos. Así que aquí tenemos toda la parte de la fundación que está con nosotros y comparte con nosotros. ¿Qué te parece, Marbel? Feliz y contenta de conocer el país y saber que vamos a llegar a una ciudad que nos necesita a través de la fundación Fulgevo y, por supuesto, de la compañía del Padre Chelo. Así decimos, ¿verdad que sí? Para mí es una empresa inolvidable. Estar aquí es un logro, es una misión muy bonita. Espero poderla vivir todos los años de mi vida. Así que la fundación siempre sigue. Bueno, tenemos también religiosa, anda tres religiosa con nosotros también. ¿Cómo te sientes? Así que seguimos nosotros. Una opinión, a ver, Daniel. Bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios por esta obra tan maravillosa que vamos a realizar en esta ciudad. Y esa gafa tan linda de Daniel también. Tenemos la querida secretaria. Feliz y contento de poder compartir con esta gran familia y de poder conocer lugares tan maravillosos y puertas. Así que nosotros seguimos con Expectativa.